Profetas cerca de ti. La riqueza natural de nuestro planeta cuenta con un sinnúmero de ecosistemas que dan vida y movimiento a nuestra existencia. Un ejemplo de ello son las costas, una franja delgada de tierra firme que rodea los continentes. Estas, junto con la Zona Federal Marítimo Terrestre, SOFEMAT, y las playas, conforman el ecosistema costero, que además comprende los arrecifes, aguas someras y humedales, entre otros. México cuenta con más de 11.200 kilómetros de litoral costero, distribuidos en 167 municipios de los 17 estados costeros del país, los cuales destacan por su gran belleza escénica. La SOFEMAT está constituida por la faja de 20 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a las playas, y por las riberas de los ríos, desde la desembocadura de estos en el mar hasta 100 metros río arriba. Las playas y la SOFEMAT tienen funciones ambientales importantes como lo son la protección de la costa durante tormentas, la filtración de agua y es hábitat de especies de vida silvestre como aves y tortugas, entre otros. Su inigualable belleza atrae a un sinnúmero de turistas nacionales y extranjeros durante todo el año. Por eso es de suma importancia su uso ordenado, sustentable y apegado a las leyes aplicables para evitar su degradación. En las playas se han detectado a nivel nacional las siguientes problemáticas: aumento de comercio ambulante e irregular, obstrucción del libre acceso y tránsito a turistas, construcción de obras que modifican la morfología costera, aprovechamiento de espacios sin permiso, autorización o concesión, vertimiento de aguas contaminantes, estacionamiento de vehículos en playa, abandono de residuos y comercio ilegal de flora y fauna silvestres. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, implementó en 2013 el Operativo Nacional Playa en Regla. Su objetivo es vigilar y verificar que el uso, aprovechamiento y explotación de las playas y zona federal marítimo terrestre se efectúe conforme a la normatividad aplicable, garantizando el libre acceso y tránsito a estos bienes de la nación en beneficio de turistas, prestadores de servicios y población en general, así como prevenir e inhibir prácticas irregulares de usuarios, permisionarios y concesionarios. Gracias a los resultados obtenidos en la implementación del Operativo Nacional Playa en Regla, Profepa se integró al Gabinete Turístico que encabeza la Secretaría de Turismo. Debido a su importancia biológica, a partir del 2015, Profepa aumenta su presencia dentro de las áreas naturales protegidas marino-costeras y verifica los acuerdos de destino para dar cumplimiento a la normatividad federal ambiental y patrimonial. Con estas acciones, la Profepa ha impulsado el uso sustentable de las playas y la SOFEMAT, garantizando el libre tránsito y acceso a las mismas, además de incrementar la observancia de la normatividad. Es importante recordar que el cuidado de las playas y SOFEMAT requiere de la participación de todos. No obstruyas el libre acceso y tránsito en las playas. No arrojes basura. No estaciones tu auto en las playas. No comercies en las playas si no cuentas con el permiso. Y si ves que alguien lo hace, denúncialo. Tú puedes evitar la devastación de playas y zona federal marítimo terrestre. Las maravillas naturales nos pertenecen a todos y debemos cuidarlas. Protege nuestras playas y SOFEMAT. ¡Súmate! Profetas cerca de ti.